Vale, una vez hecho los agujeros, lo hice con el estado de banco porque recién compro uno y lo quiero probar. Si no, se podría haber hecho arriba del yunque tranquilamente. Vamos a probar. Así ya no está limado y nada, solo está limpiado con la piedra. Pero si hemos hecho un buen trabajo con el martillo, capaz que ya empiezan a cortar algo. Vamos a ver. Vamos a poner un tornillo así para que lo sujete de prueba. Vamos a ver cómo. Bueno, será difícil que cortan algo, pero bueno. Vamos a probar. ¡Ah! Bueno, ya cortan algo. Bueno, quiere decir que hemos hecho bastante buen trabajo con el martillo. Y ahora solo no hace, fal se hace falta ponerle los biseles y aplanar aquí. Ahora lo vamos a hacer con la lima. Y es cuestión de poco. Es por último, vamos a arreglar la punta. Pero eso lo vemos luego. Y también los mangos. Eso se puede, luego lo vamos registrando en frío, pero vamos a ver todo el proceso. Bueno, pensamos en darle un plan aquí. Vale, comprobamos que estamos en lo corretto. Marcamos dónde va el bisel. En esa tijera sicuramente le voy a poner un tornillo e non un remache, perché así tengo la possibilità di poterla desmontar e affilar. Perché la volta para desmontarla, affilarla o okay, che, tendré che sacarle il remache. Allora a questa le voy a poner ese mismo tornillo che mi gusta así, con una tuerca, e luego remacharé la tuerca. Luego para sacarla será limar por arriba y sacar la tuerca. Pero será más cómodo para mí luego afilarla. Bueno, estamos bastante bien. Falta ancora la punta. No va, pero el resto va bien. Falta hacer el bisel. Voy a marcar más o menos esta deco ahí. Vamos a ver. Máxima apertura, vamos a ver así. Toma. Empiezo de acá. Los planos, me hace falta poner bien los mangos. Quiero ver si corta la punta. Sí, parte de un milímetro ahí, pero luego. Vale, ya corta también la punta. Vale, ahora solo le arreglo los mangos, la pongo en posición cerrada. Y con la grifa en el yunque le muevo, podría ponerme también acá. Vale, yo solo muevo un poquito uno, un poquito el otro, hasta que veo que están bien.
se lo hice con la pietra da molar, perché con la lima già non. E qui le sto limpiando ora qui con la lica. E potremo già montarlo. Quindi un poco tamina qui con la lica. Non si è fatta molta cosa. Vale, come lo stick voglio ponere il torniglio e antes de rimacciarlo definitivo voglio regolare la tensione che non sia eccessiva, che non lo chiedo duro, perché se è duro non trabaja, è molto incomodo. E che corte tutto, da primo all'ultimo, via nel medio, tac, corta tutto, entonces puedo darle, sta molto blando, così, molto libero, sempre quando sta aperta le do un poco más, do un poco más e già puedo. Puedo dejarla así. Está muy bien. Esa tela hay muy poca que corta. Esa corta muy bien. Está sucia esto. Corta muy bien. Ok, estaría lista. Aquí está. Spero che vi sia piaciuto il video. Sono buone serramenta. E cada uno di voi lo può fare in casa. Vale. Hasta luego, chicos.